Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy cariñoso a todos ustedes de mi parte. En pantalla les estoy presentando el fotograma de la creación preparado por el pastor Russell en 1914. Este fotograma de la creación son una serie de postales representando la creación, es decir, los días creativos de Dios cuando creó la tierra, representado por el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día o época, quinto día, sexto día y séptimo día de la creación. Muy interesante este fotograma, muy didáctico, realizado por el pastor Russell para enseñar a su público. Este fotograma de la creación se presentó en los teatros de Estados Unidos, en los cinemas, presentado por el pastor Russell, explicando el fotograma de la creación en los años 1914. Y acá vemos que este fotograma de la creación terminó en un folleto con una serie de slides o diapositivas, o de, digamos, culminó con un librito lleno de postales explicándolo, el fotograma de creación desde que Dios creó la tierra. Y acá lo podemos ver en pantalla, es el escenario del fotograma de la creación. Esto vemos la fecha, 1914. International Bible Students Association, Brooklyn, New York. Aquí vemos un preludio. Es el preludio. Y se comienza a explicar el fotograma de creación con los las postales que vemos a la derecha, con estos dibujos. La gloria de Dios en los cielos que vemos acá. Yo quería comentarles algo muy interesante, que es lo que pensaba el pastor Russell con respecto. Aquí vemos los 7 días creativos de la creación de Dios, cuando comienza a crear la tierra y estaba en un estado gaseoso y se estaban formando anillos alrededor de la tierra y se desarrollan estos anillos con el tiempo. El segundo día o época, cuando la tierra comienza a enfriarse y los anillos se comienzan a precipitar, así comienza a explicar. Cuando se establece el firmamento y aparece la luz, el tercer día creativo, se juntan los mares, aparece la tierra, como vemos acá, sigue avanzando explicando el cuarto día o época, la luz, la gran luz, aparecen los bosques, las forestas, que fue el periodo de carbón. El quinto día o quinta época, aparecen los primeros peces y seres en el mar, y aparecen los grandes elefantes. Y el Stegosaurus, los animales prehistóricos. Sigue explicando el sexto día o época. Vemos los animales que van apareciendo en la tierra. Y después lo que es el ideal de Adán, el primer hombre,
Y acá la Watchtower dijo algo muy interesante que vale la pena resaltarlo. El séptimo día. Y llega la creación de Eva, de Adán y Eva. La madre Eva creada. Y miren lo que dice el señor Russell cuando él explica este fotograma de creación, el momento que llega a la creación del hombre y de la mujer, la madre Eva creada, dice. Dice así, aquí está retratado como marido, quiero traducirse a ustedes para ver lo extraño de las ideas del pastor Russell, que dejan a uno pensativo, y uno se pregunta de dónde sacó esas ideas. Y dice así, Adán poseía originalmente en su propia persona las cualidades masculinas y femeninas, de los cuales subsecuentemente fueron divididas entre él y su esposa, cuando ella fue tomada de su lado, es decir, de su costilla. Para la Watchtower, Adán, cuando estaba solo, tenía las cualidades de hombre y de mujer, y que se le quitó la parte de mujer cuando salió Eva de su costilla, y Dios le quitó la parte femenina que tenía Adán para dársela a Eva. Esa es la predicación que da el pastor Russell acá, que el señor Adán era un hermafrodita que tenía las cualidades masculinas y femeninas, y solamente se quedó con la masculina cuando Dios sacó de su costilla a la mujer y le pasó la parte femenina a ella. Y saca acá dos textos bíblicos de Génesis 2, 21, 23 y 1 Corintios 11, 8, que no explica nada de esto que pone acá el pastor Russell. No dice nada de esto de que Adán tenía cualidades masculinas y femeninas en su sola persona. Esto es realmente ridículo, absurdo pensar que Adán, antes de la creación de Eva, era hermafrodita, que tenía las cualidades de hombre y de mujer en su sola persona, es decir, que tenía pene y vagina, y solamente se le retiró la parte femenina cuando Dios sacó de su lado, de su costilla, a la mujer, a Eva, y le transfirió la parte femenina que tenía Adán y se la dio a su esposa Eva. Pero eso no dice Génesis 2, 21, 23, ni 1 Corintios 11, 8, que ponen acá para respaldar esto. Esa es una idea que tenía el pastor Russell, de que Adán era hermafrodita, que tenía las cualidades de hombre y de mujer. ¿De dónde sacó esta idea el pastor Russell, de que Adán tenía en su propia persona las cualidades de hombre y de mujer? Era hermafrodita, tenía pene y vagina, era homosexual. Sí, no entiendo esta explicación del pastor Russell, porque esto no tiene amparo bíblico, porque los textos bíblicos que se han puesto acá no dicen nada con respecto a esto de que Adán tenía originalmente en su propia persona cualidades masculinas y femeninas. ¿De dónde sacó eso el señor pastor Russell? Porque se le ocurrió decir eso. Fueron sus propios puntos de vista, sus propias elucubraciones, sus propias conjeturas, sus propias ideas locas. Esto es ridículo, pues, decir pues, que Adán tenía cualidades de hombre y mujer. O sea, que tenía pene y vagina, era un hermafrodita. ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Por qué tendría que tener ambas cualidades Adán? Adán era hombre y Dios sacó de él, de su costilla, una mujer y la convirtió en mujer, simplemente así de sencillo. Le dio cualidades de mujer, que tenga atracción hacia el hombre y viceversa. Pero que se diga que Adán poseía originalmente en su sola persona las cualidades masculinas y femeninas, y que fueron divididas entre él y su esposa cuando ella fue tomada de su costilla, eso es una invención, una ridiculez, pues, que enseña o enseñó el pastor Russell. Esto, pues, es una ridiculez. Es como decir que Adán era hermafrodita, que tenía pene y vagina, pues, cualidades de hombre y de mujer. Es decir, no entiendo que era homosexual,
gay. Sí, no entiendo esta aplicación. Creo que esto ya ha sido descartado por la Watchtower y yo tengo entendido que inclusive esta parte que está tratada de marido ha sido quitada o cambiada en versiones posteriores y en las traducciones a otros idiomas. Han quitado esta parte, no han respetado el inglés como está acá, sino que han cambiado todo el sentido de eso y han quitado eso que Adán tenía cualidades de hombre y de mujer, pues. Esto lo he puesto para que ustedes mediten, que esto ha sido tomado del mismo fotograma de creación hecho por el pastor Russell, y esto es lo que enseñaba la religión verdadera, que Adán poseía originalmente en su sola persona cualidades de masculinas y femeninas en su sola persona. Esto no tiene ningún sustento bíblico, son especulaciones erradas de su mente distorsionada del pastor Russell. Sinceramente, no la comparto y creo que ninguno de ustedes podría compartir la idea de que Adán fuera hermafrodita, pues. Muchas gracias por su atención. Espero que mediten en esto y si esto puede provenir de Dios realmente esta enseñanza, ¿no? Será hasta la próxima.